Buenos días, seguidores de la República. Espero que esté muy bien. Hoy estamos en el restaurante Nación Sushi en Heredia y me acompaña Adriana Fernández. Ella es copropietaria de los restaurantes en Costa Rica. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por la visita. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y por abrirnos las puertas a este restaurante en Heredia, en Plaza Bratzi, que es el tercer local de la cadena y están inaugurando, bueno, lo inauguraron hace poco. Sí, de hecho, estamos, sí, una semana y unos días, o sea, lo acabamos de inaugurar. Bueno, el local está súper bonito, súper moderno. Tal vez sí, vamos a hacer un recorrido. Entonces, tal vez si sí nos vas comentando un poco sobre la decoración, sobre el concepto. Mira, bueno, todos los Naciones, Nación Sushi es una franquicia, de hecho, panameña, nace en Panamá, ahí se expande, actualmente tienen unos 15 puntos en Panamá, pero nosotros somos y fuimos los primeros franquiciados fuera de Panamá. Ya ahora tenemos, eso fue hace 4 años, el 26 de marzo cumplimos 4 años en Escazú, que fue nuestro primer restaurante. Después de ahí abrimos en Pinares y ahora con este nuevo local aquí en Heredia. Te digo eso por la decoración, porque al ser franquicia, los elementos que van a encontrar en los diferentes restaurantes son los mismos. Se han ido variando, de hecho, Heredia es el que representa un poquito más todo lo que es esta variación de los elementos, porque la franquicia ha ido creciendo, ha ido metiendo elementitos más visuales. La gente lo encuentra de hecho muy de Instagram, ¿no? De venir, tomarse fotos y demás. Entonces, todos los elementos, el diseño es de la franquicia y la idea es poder ir refrescando también parte de los otros restaurantes en los siguientes años para que tengan los mismos elementos tanto en Escazú, Pinares como ahorita en Heredia. ¿Cuánto invirtieron en ese restaurante y un poco sobre cuántas personas tuvieron que contratar? Sí, esta inversión ascendió a alrededor de 600 mil dólares. La contratación fueron como 35 personas. Nosotros en los tres restaurantes tenemos alrededor de 100 empleados actualmente. Para nosotros los empleados son, bueno, colaboradores en realidad, son las personas que lo hacen todo el día posible, porque sin ellos no podemos. Para nosotros es súper importante todo lo que hacemos con ellos y para ellos. Tanto es así que durante la pandemia, la idea era abrir Heredia en julio del año pasado y lo suspendimos porque para nosotros era mil veces más importante poder sostener a todo el equipo a un 100% de sus contratos que tener que dejarlos ir. Bueno, y además que definitivamente contamos con todo el apoyo de los clientes que no nos soltaron en ningún momento por plataforma ni nada e hicieron posible que pudiéramos seguir con los planes, tanto de la apertura con Heredia como del hecho de poder contratar a más gente este año. Bueno, no les habíamos comentado, pero para las personas que estén viendo este live, que lo comenten, lo compartan y además que sigan la página de Nación Sushi Costa Rica, podrán ganar un certificado por 25 mil colones para que prueben los platillos de acá del restaurante. Cuéntenos un poco sobre qué ventajas tiene esta locación. Bueno, Heredia fue un lugar que fue pedido por los clientes. Nosotros, de hecho, tenemos varios posts en donde hicimos una encuesta. Le preguntamos a los mismos clientes dónde nos veían, dónde querían un tercer Nación. Y a pesar de que sí tenemos gente que nos dice que Alajuela, que Cartago, que Moravia, y los hemos estado escuchando, definitivamente tenemos el hecho de que Heredia ganó. Masivamente ganó. Vamos a ver cómo nos acomodamos por acá. Entonces, nada más escuchamos lo que quería la gente. Creemos que Heredia es un punto estratégico porque acá pues le llegamos a la gente un poquito de Alajuela. Sabemos que se tienen que trasladar, pero bueno, algo es algo, por lo menos estamos más cerquita. Y la idea es seguir creciendo, en realidad. Si tenemos, seguimos contando con el apoyo de los clientes y con la bendición de Dios, porque la verdad que esa es súper importante, la primera. Y poder seguir creciendo en el país dependiendo de cómo veamos las oportunidades. Y en cuanto a facilidades como parqueo, bueno, ya hablamos que la locación y este local, ¿para cuántas, qué capacidad tiene y cómo están manejando los protocolos ahora con esto de la pandemia? Mira, el parqueo es buenísimo, tiene una capacidad brutal. Eso, de hecho, en eso nos caracterizamos en los tres locales, tanto Escazú, Pinares y Heredia. Tienen buen parqueo, tienen buen acceso. Aquí, específicamente en Bratzi,
pues está en una plaza que es súper conveniente porque está automercado, está la Universal, entonces si alguien quiere venirse a dar una vueltita, comprar algo y se quedan almorzando. En cuanto a los protocolos, en realidad los tres restaurantes siguen estrictos protocolos. Nosotros lo que estamos recomendándole muchísimo a las personas es que reserven, porque nosotros sí estamos muy apegados al 50% de aforo. Entonces, hemos quitado parte de las sillas, verán que hay mesas que están bloqueadas, donde no hemos podido quitar las sillas. Y pues, a pesar de que quisiéramos recibirlos a todos, porque les agradecemos muchísimo el apoyo que nos dan, hay veces se nos es imposible por este punto del aforo. Entonces, les recomendamos muchísimo que con tiempo reserven, y que igual que nos vengan a visitar. Siempre vamos a tener un campito para poder recibirlos. Y ahora, bueno, con un tercer restaurante, pues más fácil, ¿verdad? Porque tenemos un puntito más. Y esperar a ver si el gobierno cambia en algo las reglas para poder recibirlos aún más. En cada restaurante, créelo o no, a pesar de que son muy diferentes en distribución, para los que conocen los otros dos puntos, sí tenemos la misma cantidad de personas que se pueden sentar, son alrededor de 140, 150 personas. Entonces el aforo se mantiene casi siempre a la mitad de ese número, y eso es lo que tratamos de tener por servida, ¿verdad? O sea, por cuando está lleno, esa es la cantidad de gente que tenemos, 70 personas por ahí. Bueno, y obviamente el factor fundamental es la propuesta gastronómica. Aquí tenemos dos platillos y un cóctel. Entonces cuéntanos un poco sobre la propuesta que ofrece Nación Sushi, en qué se diferencia y qué platos tenemos acá. Mira, en Nación es vacilón, porque a pesar de que se llama Nación Sushi, en realidad nosotros el menú es súper amplio. Es un menú que, aparte de los 33 rollos que contiene, diferentes rollos, también tenemos entradas, platos calientes. Es más, si a usted le gusta el sushi y a su novio no le gusta el sushi, no hay problema, porque tenemos arroces, wraps, todo siempre con un toque del sureste asiático. Son sabores de fusión, o sea, es comida japonesa con fusión, comida del sureste asiático con fusión. Entonces encontrás arroces mandarines, comida tailandesa, platillos de Vietnam. Entonces toda esa variedad la puedes encontrar, y como te digo, encontrás sopas, platillos calientes. ¿Qué es lo que nos caracteriza y qué fue lo que vinimos nosotros a hacer tal vez un poquito diferente en el país? Pues los rollos, que son conocidos por su gran cantidad de proteína. Estamos muy contentos de ver que la tendencia, de hecho, de los demás restaurantes ha sido seguirnos. Y estamos contentos porque, bueno, no dejamos de venir a romper paradigmas hace 4 años, cuando todo el mundo hacía el rollo de una manera. Al ver que era una fórmula ganadora, hay muchos restaurantes que han querido seguirnos, y eso nos alegra por el consumidor. Sin embargo, el sabor de Nación es el sabor de Nación. No solamente es la cantidad de proteína que le pones a un rollo, son sus salsas, es la mezcla que haces entre los diferentes ingredientes. El salmón que nosotros usamos es un salmón fresco, que no es congelado, entonces eso hace muchísimo la diferencia en la veta del salmón. Entonces sí, bueno, nuestros rollos son populares por eso. Mucha gente va a decir, ay, es que son rollos enormes, pero no es solamente el tamaño, es la calidad. También algo diferentísimo que hicimos hace 4 años cuando entramos a Costa Rica fue que la gente estaba muy acostumbrada a que por 10.000 colones le daban 40 rollos. Entonces, pues obviamente al principio, cuando yo entré, me acuerdo, en las primeras entrevistas, me decían que qué tipo de promociones íbamos a tener y demás. Y algo que siempre mantuvimos era que la gente iba a estar contenta de poder recibir por el precio que daban el producto que estaban recibiendo. Entonces, un platillo al principio, recuerdo perfectamente que la gente llegaba y decía, bueno, deme a mí 2 rollos y 2 rollos para él. Y entonces todo el mundo se fueron las bolsas para llevar rapidísimo, porque nadie podía con 4 rollos para 2 personas, porque era muchísimo. Pero la gente se fue acostumbrando y fue dándole pues la preferencia a la comida, que como te digo, no solo son rollos, sino que también, entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos taquitos tuk-tuk que están rellenos de un tipo de tartar de atún, tiene un crunch arriba, tiene una salsita de wasabi. Entonces también son deliciosos, es parte de las entradas que tenemos. Y tenemos gran variedad también de cócteles. Entonces la gente viene, pasa un fin de semana acá,
comen, porque hay para todos los gustos habidos y por haber, se toman su coctelito y la pasan de lo más bien. ¿Cuáles son como los platos más gustados, los más vendidos? Híjole, eso está difícil, porque la verdad que salen muchos. Definitivamente los rollos es de la preferencia de los ticos, pero es que te puedo decir, Esther, que tenemos acá se llama el Rolls Royce, de hecho es de mis preferidos, es salmón fresco con aguacate, tenemos también una mezcla que le llamamos mezcla de dinamita en la parte de arriba. Este es delicioso. En el otro de los rollos, que también es súper codiciado por la gente, es el Godzilla, que tiene plátano maduro, tiene atún, tiene salmón. Está el Gran Muralla, que también la gente le encanta, porque la gente que tal vez no come la parte cruda y demás, el Gran Muralla trae camarón y corvina fritos, viene cubierto con aguacate, entonces es como más amigable para el que no está tan acostumbrado al paladar de pescado crudo. Pero de ahí, si nos salimos de los rollos, los arroces, el arroz nasi goreng, las sopas, tenemos una mezcla de vegetales que son con tempura, que la gente pide para compartir, nuestra famosa pizza de salmón, que en esta ocasión no la saqué porque siempre la estamos promocionando y hoy quería darle la oportunidad a los taquitos tuk tuk, pero tenemos una pizza de salmón que es un crust de arroz frito de sushi, pero súper delgadito, con una capa de queso crema, con diferentes proteínas. Tenemos la pizza de salmón, tenemos pizza de salmón ahumado también, cangrejo, atún y de vegetales, y la gente también eso, bueno, lo devoran. Sí, suena todo demasiado rico y la gente que lo ha probado sabe de la calidad, como dicen. Para recordarle a los que apenas están conectando que pueden participar por un certificado de 25,000 colones, tienen que seguir la página de Nación Sushi CR, compartir este live y comentarlo. Estamos en el restaurante de Heredia, que es el punto más nuevo de Nación Sushi. Ellos tienen en Escazú Village y también tienen en Pinares. Y esperamos que pronto más aperturas, ¿verdad? Sí, esa es la idea, de nuevo, de la mano de Dios, que es lo primero, y esos son los planes, poder seguir con el apoyo de los clientes. Nosotros nos comprometemos, algo que para nosotros es esencial, ese servicio al cliente. Evidentemente somos humanos, vamos a tener errores, en algún momento vamos a tener uno que otro error, pero nos damos al cliente, buscamos al cliente, tratamos de investigar qué fue lo que pasó cuando tienen alguna experiencia que no les gustara. Nos sentamos a escucharles, siempre con el único afán de poder mejorar y mantener el servicio al cliente. Para nosotros eso es una mezcla, no solo es la decoración, el ambiente, el producto y poder contar con nuestros colaboradores, sino el servicio al cliente y poder escucharlos a ellos cuando han tenido algún tipo de inconveniente. Siempre estamos abiertos en las redes, que nos manden algún mensaje privado, que nos digan si hubo algún tipo de mejora en la que podamos trabajar, porque de nuevo, la idea es seguir creciendo, pero seguir creciendo manteniendo la calidad que tenemos al día de hoy. Bueno, y también están disponibles en plataformas de envío. Sí, actualmente estamos trabajando con Uber Eats, Rappi y Glovo. Ha sido, bueno, en realidad inicialmente tuvimos solamente una de las plataformas. La pandemia nos enseñó que podíamos expandernos en ese sentido. Y fue muy favorable porque cada una tiene su beneficio y nos ha ayudado muchísimo a llegar a lugares que, por ejemplo, cuando la gente no quiere pasar a recoger, que también es otro de los sistemas que tenemos, que pueden llamar y decir que van a tener el sistema de pick-up, entonces los chicos tratan de llevárselo hasta el carro, o que no pueden venir aquí al restaurante tal vez por una cuestión de cupo, de la reserva y demás. Entonces las plataformas nos han ayudado a que la gente, por lo menos alrededor del restaurante, 5 kilómetros es la cobertura aproximadamente, puedan meterse en el sistema y pues hacer el pedido. Bueno, Adriana, muchísimas gracias y les recordamos que participen por estos 25,000 colones, que no se van a arrepentir para nada. Los invitamos a conocer el nuevo local de Nación Sushi acá en Plaza Bratzi, en Heredia, y obviamente a los que les queda más cerca, Pinares o Escazú. Muchísimas gracias, Adriana. No, con muchísimo gusto y muchas gracias a todos. De verdad, los esperamos. Están las puertas abiertas de este y de los otros dos puntos para cuando nos quieran visitar. Muchas gracias. Muchísimas gracias y que pasen una linda tarde.